¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de los 5 tipos de vampiros emocionales que quizá están en tu vida y no lo sabías, y al reconocerlos podrás protegerte. Los vampiros emocionales son personas que aparentemente son normales, pero que tienen distintas actitudes detrás de ese papel, de esa imagen, actitudes que pueden hacer que tu energía vaya al límite, incluso pueden hacerte sufrir muchísimo. Por ello, atento a estos 5 tipos de vampiros, porque a lo mejor en tu vida hay alguno de ellos. Una vez que lo reconozcas, solo estate atento y, si es posible, quítalos de tu vida. Vamos con los 5 tipos de vampiros emocionales. Primer vampiro emocional: personas pasivo-agresivas. Estos vampiros son expertos en maquillar y azucarar la hostilidad. Expresan su enfado con una sonrisa en la cara o con excesiva preocupación, pero siempre con una templanza que nos puede sacar de nuestras casillas. Gran parte de nosotros ha usado esta técnica alguna vez, pero, sin embargo, estos vampiros emocionales abusan de ella, provocando que perdamos los papeles ante ellos. La mejor estrategia de autodefensa con estos vampiros es dirigir su comportamiento, manteniendo plenamente nuestras convicciones, creando límites y haciéndonos valer. Merecemos ser tratados con amor y sinceridad, y no debemos permitir que nos hablen como si nos estuviesen perdonando la vida. Segundo vampiro emocional: el narcisista. Este vampiro emocional se cree que es el centro del universo. Son egocéntricos, vanidosos y están hambrientos de admiración y atención. Pueden mostrarse como personas inteligentes y encantadoras hasta que ven amenazada su condición de gurú, de ejemplo a seguir o de autoridad intelectual. Los vampiros narcisistas pueden trabajar como personas entusiastas y creativas, mientras vuestros objetivos coincidan. Sin embargo, cuando las necesidades son incompatibles, este vampiro emocional saca sus colmillos. Dado que su lema es "yo primero", siempre va a haber problemas si tú quieres ser el primero. Enfadarnos o expresar de forma asertiva nuestras necesidades no tendrá ningún efecto sobre ellos, ya que suelen carecer de empatía o la tienen bien enterrada. Pueden tener dificultades para entender el amor incondicional fuera de sí mismos. Ellos son lo primero, y cuando no lo sean, habrá problemas. Así que la mejor autodefensa con este tipo de vampiro emocional es disfrutar de sus buenas cualidades, pero siendo realistas a la hora de plantear nuestras expectativas con respecto a ellos. Mientras tanto, por favor, no dejes que te aplasten este tipo de vampiros, ni que te hagan sentir inferior. Entiende que su narcisismo es su necesidad. Puedes conseguir su cooperación siempre que apeles a su propio interés y les muestres cómo tu solicitud les beneficiará de alguna manera. Tercer vampiro emocional: la persona furiosa. Este vampiro se ocupa en el oficio de acusar, de atacar, de humillar, de criticar, de crear conflictos. Estos vampiros emocionales son adictos a la ira. Retienen a la gente y la castigan con frecuencia. Pueden llegar a romperte en 1000 pedazos con su furia. La mejor estrategia de autodefensa con estos vampiros es proteger tu autoestima para que su ira no se la lleve por delante. Tómate tu tiempo, crea pausas y respira, por favor. Trata de mantenerte equilibrado ante los ataques de este peligroso vampiro. Y por favor, no le respondas hasta que no estés calmado. No te pongas a su altura. De esta manera conseguirás desarmar a esta persona, haciéndole que tome conciencia de la importancia de reconocer y de atender
a tu opinión sobre el asunto. Cuarto vampiro, la persona mártir. Este tipo de vampiro emocional, los mártires, son los reyes del drama. Los podemos encontrar en cualquier parte. Ellos saben cómo hacer que te sientas mal por algo. Están constantemente presionando los botones de la inseguridad y echando sal en tus heridas. La mejor defensa con este tipo de vampiro emocional es trabajar la idea de que tenemos que ser perfectos y responsables en todo momento. Todo el mundo comete errores. No obstante, cuando te sientas culpable por algo, lo mejor es que te apartes, reflexiones sobre lo que te duele y llores si así lo necesitas. Último vampiro. El quinto vampiro es la persona celosa y chismosa. Estos vampiros emocionales son personas entrometidas. Son personas que se deleitan hablando de los demás a sus espaldas, arrastrando su reputación y difundiendo rumores. La mejor defensa con este tipo de vampiro es no preocuparse por lo que esa persona dice de nosotros y no tomarse sus chismes como algo personal. La actitud correcta con estos vampiros es subir un escalón e ignorarlos. Por otro lado, si estamos en un grupo y comienzan a hablar sobre alguien, lo mejor es cambiar de tema y nunca compartir con este vampiro ningún chisme. No obstante, es adecuado dejarles claro que sabes lo que están haciendo y que eso a ti no te hace bien ni te parece bien. Identifica siempre a los vampiros que te causan dolor emocional y por favor genera tus mecanismos de autodefensa para que no se cobren tu bienestar psicológico. Debes tomar siempre distancia de estos vampiros emocionales y alejarte de ellos para tu felicidad y tu paz interior.